El 20 de julio versus la nueva esclavitud, columna de Ariel Peña. Con el plurito de una segunda independencia, las fuerzas totalitarias del marxismo-leninismo, usando como siempre diferentes máscaras, en Latinoamérica hace décadas buscan seducir a los pueblos con el cuento de la emancipación definitiva, que responde a crear las condiciones para hacer efectivo su programa político que conducirá a las naciones a una nueva esclavitud, de la cual difícilmente se pueden liberar los ciudadanos. En Colombia, este 20 de junio se conmemora el grito de la independencia, ocurrido en 1810, que fue el inicio de la emancipación que culminó en 1819, liberándose de la corona española y convirtiéndose en una república libre desde esa época, pero sin olvidar que las fuerzas totalitarias marxistas desde hace tiempo pretenden que la nación termine en la esclavitud, subyugada por una dictadura que convierte a las personas en despojos luego de ser utilizadas para satisfacer los caprichos y apetitos de una camarilla que envilece al pueblo, como ocurre en Venezuela, patria del libertador Bolívar, que hoy está hollada por la banda chavista y el colonialismo cubano. La narrativa mamerta comunista sobre una supuesta segunda y definitiva independencia de los países latinoamericanos corresponde a un proyecto totalitario para llevar a los pueblos de la región a tiranías oprobiosas como las de Venezuela, Cuba y Nicaragua, usando como excusa la liberación del imperio. Pero el imperio ha tenido intereses más importantes en otras partes de la tierra, dejando a Latinoamérica reducida al problema del narcotráfico y las migraciones. Sin embargo, los seguidores de la estafa comunista del marxismo-leninismo en sus diferentes pelambres buscan que a los regímenes del castro-chavismo se les dé más importancia de la que tienen, olvidándose que su receta marxista es un fracaso. Nuestras naciones, desde una perspectiva dialéctica, deben ir creando unas auténticas democracias nacionales para el desarrollo social y humano de toda la ciudadanía. Además, este 7 de agosto se cumplen 204 años de la batalla de Boyacá, que selló nuestra independencia, y las fuerzas absolutistas quieren acomodar la historia para sus objetivos burocráticos y dictatoriales, planeando la falaz segunda independencia, que sería la versión del maniático venezolano Hugo Chávez, quien, como melancólico de la Guerra Fría, quería que se creara, como ya se sabe, una Unión Soviética Latinoamericana, con miras a esclavizar a las naciones mediante la opresión del socialismo del siglo XXI, que es la aplicación práctica del marxismo según las propias palabras del tirano Fidel Castro en el 2010. El marxismo, con todas sus vertientes, debería guardar silencio ante la memoria de Simón Bolívar, pues juntarlo al lado del señor Karl Marx, como lo hizo Hugo Chávez, es una deshonra para la memoria del genio de América. Porque nuevamente hay que recordar que Marx, en una biografía publicada en 1858 de su puño y letra, declaró que Bolívar había sido un canalla, cobarde y traidor. Además, lo acusó de haber entregado a Francisco Miranda a los españoles, lo que demuestra que la simbiosis entre Bolívar y Marx es un extravío. Una auténtica segunda independencia en algunos países de la región se haría en el caso de Venezuela para liberarse del colonialismo cubano, quien ha manejado como una marioneta a Nicolás Maduro, dándole las directrices políticas, militares, ideológicas y económicas. Ello es gracias a Hugo Chávez, que por hacerle desplantes al imperialismo yanqui, entregó su país al peor criminal que ha conocido Latinoamérica en los últimos siglos. O sea que el sátrapa de Fidel Castro, quien fungió como un monarca en la patria de Bolívar. De ahí que la liberación de Venezuela de la férula cubana es una cuestión de dignidad e independencia. Siendo tan desgraciada hoy la patria de Bolívar, que no solo sus habitantes están en su gran mayoría en la pobreza extrema, el 94% en el 2021, sino que además la camarilla comunista de Nicolás Maduro, según el informe anual de la ONG Provea, ha asesinado a más de 72 personas bajo torturas, algo que no puede negar el régimen, que es asesorado en esa práctica desde La Habana, demostrándose indiscutiblemente la dependencia que tiene Venezuela de Cuba. Asimismo, el pueblo cubano, a pesar del conventículo que manda en la isla y que actúa de manera imperialista, se debe liberar del lastre comunista, con lo cual habría una verdadera segunda independencia. En la misma situación se encuentra Nicaragua, cuyos ciudadanos son víctimas del atroz régimen comunista de Daniel Ortega,
quien ha cometido genocidios en contra de la población. Entonces, una segunda independencia, esta vez liberando a Venezuela, Cuba y Nicaragua de la opresión marxista, sería una trascendental gesta heroica para América Latina. Lamentada segunda independencia que proclaman los mamertos es una expresión política en el esquema del comunismo totalitario para encadenar a los países de la región convirtiéndolos en satélites de La Habana, como ocurría con Moscú desde donde se manejaban las naciones de la antigua cortina de hierro, lo que construiría para los países latinoamericanos la pérdida total de la soberanía patria, por lo que ante semejante amenaza hay que volver a las fuentes de la emancipación hace 213 años, para superar el embeleco comunista de la segunda independencia y preparar acciones para construir un muro de contención que no permita la esclavitud de nuestras naciones, dado que con ello se perdería la libertad, que es un bien supremo de toda la humanidad. Hace 213 años se dio el grito de la independencia en el nuevo Reino de Granada, que hoy es Colombia, pero desafortunadamente las fuerzas totalitarias marxistas-leninistas permanecen al acecho para acabar con la libertad, que le ha costado inmensos sacrificios a la nación. Se debe impulsar el fortalecimiento de la democracia para rechazar las intenciones perversas del comunismo, que se presenta con diferentes motes para engañar a los incautos.